esqueleto del cielo. Que gritas mi culpa. Hay un animal enorme. Escucho repetir mi nombre. Pasado que está muerto, interpretado. Puedo sentir al fin que hay un todo solo. Este espacio es de espectáculos. Bueno, hoy tenemos un deporte, una disciplina, ya vamos a ver cómo llamarlo. Está con nosotros Luis Beck, maestro de Kung Fu, y dos de sus discípulas. ¿Es correcto decir discípulas? Sí, sí. Aileen y Evelyn. Buenas tardes, bienvenidos a Los Olvidados. Buenas tardes. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es el Kung Fu exactamente? En realidad es Wushu. Es muy conocido por Kung Fu por el tema de Bruce Lee. Pero digamos, el Wushu es un arte marcial chino que significa arte marcial, Wushu. Y bueno, tiene sus, digamos, diversas categorías como son formas, armas, Suai Chiao, que es lucha china, Sanda, combate también. Y bueno, nosotros justamente venimos de participar de un campeonato mundial en Buenos Aires
donde participaron las chicas y bueno, ellas anduvieron en los primeros puestos. Bien. En formas. Bien. ¿A qué escuela pertenecen las chicas? Nosotros pertenecemos a la escuela Yuan Chen. La escuela, yo soy el director de la escuela Yuan Chen, acá en Santa Fe, y estamos afiliados a URAN, que es Unión Regional de Artes Marciales Chinas de la provincia de Santa Fe. Y a su vez pertenecemos a la Federación Argentina de Wushu Kung Fu. ¿Las edades de los y las discípulas y discípulos? ¿La edad? 13 años. 12 años. ¿Y en general el grupo se constituye con...? La mayoría, bueno, tenemos de 6 años, de 7, de 8, hasta los 13 años tenemos un grupo que fue a competir. Pero tenemos juveniles, mayores y adultos. Tengo adultos también, que donde doy clase de Tai Chi Chuan, que es un yoga chino con movimientos lentos y lo que significa que ellos todos lo pueden practicar. La ventaja que tiene el Wushu, el Kung Fu y el Tai Chi Chuan, que aparte de hacer movimientos sin armas, se hace con armas. ¿Qué quiere decir armas? Tenés sable, espada, lanza, cadena, y te podía nombrar un arsenal, abanico también. Uh-huh. Ellas compitieron en abanico y salieron primer puesto, campeón mundial. Presenté un equipo de tres chicas. Compitieron en forma con arma en abanico y sin armas también, y le ganaron a Perú, ¿a quién más? A Brasil. Ecuador y a Brasil. Brevemente, sí. ¿Cuáles son los beneficios de practicar un arte marcial, concretamente Kung Fu? Bueno, generalmente los chicos cuando empiezan es como cualquier deporte. La diferencia está en otros deportes que nosotros es una disciplina. Están guiados y se forman con un respeto, con una formación. Cuando entran al gimnasio saludan, cuando se retiran saludan, si piden permiso para ir al baño. Tienen toda esa formalidad que otro deporte no lo tiene, más libre. Claro, que tiene que ver también con la cultura de origen. Exactamente, con la cultura de origen. Bien, ¿y ahora cómo sigue este tema? Nosotros estuvimos este domingo participando en un teatro, nos invitó una escuela de danza, hicimos una exhibición. Y bueno, ahí las chicas fueron, yo 13 competidores llevé al mundial y los 13 fueron a hacer una exhibición ahí. Donde realmente fue un espectáculo porque gente que nunca vio lo que hacemos, porque nosotros tenemos la parte de acrobacia, de abertura de piernas, saltos, que es muy vistoso. Y lo hacen con con una vestimenta especial que son trajes rojos que hemos incorporado este año. Bien, bueno. Para quienes quieran saber más, para quienes quieran localizarlos, para quienes estén eventualmente interesados en comenzar a practicar esta disciplina o llevarlos a sus hijos e hijas, ¿cómo se comunican con ustedes? Cuéntenmelo de las redes sociales. Nosotros tenemos Facebook, Instagram. ¿Y cómo se llama? Mi Facebook es Luis Alberto Beck, uh-huh. Es mi nombre. Uh-huh. Después las dos tienen página, Aileen Alegre y Evelyn Tigresa. Aileen Mucho de la mía. Bien, ajá. Bueno, ahora los vamos a pasar por aquí abajo. Les agradecemos muchísimo la visita, mucho éxito. Si quieren le doy mi teléfono. Está bien, lo tomamos nota y lo ponemos aquí. Buenísimo. Gracias por la visita. Muy amable. Rock Bar, 25 de mayo, esquina Santiago del Estero. Sábado 15 de diciembre, 21:30 horas, Peña Rock, 19ª edición. Toque prácticas musicales, muestra de alumnos de guitarra, bajo y batería. Sábado 22 de diciembre, 21 horas, La Setúbal Rock and Boogie Band, despedida 2018. El Solar de las Artes, 9 de julio, 29:55. Sábado 15 de diciembre, La Nostalgiosa Grupo. Tangos, valses y milongas tradicionales con los arreglos de Orquesta Tango Santa Fe. Integrantes, Alicia Ariz en voz, Héctor Conta en bandoneón, Alejandro Fisor en piano y Marisa Steinberger como voz invitada.
Apertura de la sala 21 horas, espectáculos 22:15. Informes y reservas 0342-154-861-395. Afiliados a SADOP sin cargo. Testimonio de esa foto.